La fase de grupos, estamos ante el cruce de dos grandes equipos que quieren seguramente dar pasos para la clasificación hacia la siguiente instancia. Será genial, Marito. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Este es el equipo de los locales. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. La verdad es que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito, ¿eh? Y bueno, y también juega para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Tal vez puede ser bueno esto. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Rojas. Jorge Benítez. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Con esta pueden pasar arriba. Hasta ahí nomás llegó. Buena forma de cuidar el balón. Siga, siga, dice el referí. Álvarez. Atento que le va a pegar. Barrera. Otra pérdida de balón. Rojas. Ferreira. Rojas. Jorge Benítez. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Barrera. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Algunos aspectos de su juego estuvieron bien, pero no todos. Lamentablemente fueron más los aspectos malos que los buenos. Está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho. Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ríos. Se abre camino sin problemas. Hernández. Ahí se quedan con la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta.
Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Ha llegado la hora de los cambios. Álvarez. Tiene opción de pase. En 20 minutos se termina todo. Se está animando para irse arriba. Este puede ser el de la ventaja. Ahora la manda al arco. Se alejó el peligro con ese cruce. Pelota que rebota para saque de mano. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. Hernández. No se define nada en este partido. Con esta pelota pueden cambiar el resultado. Pero excelente. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Ya está preparado el cambio. Ojo que trae compañía. Acá con este lo ganan. Gol. ¡Gol! ¡Qué jugador el que armaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo. Realmente, cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo y el equipo contrario ya no tiene tiempo para darlo vuelta. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Necesitan empatar. Esta puede ser la oportunidad. Se termina entonces este partido. Logran los primeros 3 puntos. Desde ya el arranque de la competencia lo dan con el pie derecho. Una victoria siempre bien en esta Conmebol Libertadores. Pero cuidado, muchachos, que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy, muy alto. No vamos a ponerlo como...